Tú estás diciendo que crees. Bueno, los papás y padrinos de los que vamos a bautizar. Los demás, por la lluvia, por la comida, por la chela, por la fiesta. ¿O no? Ya, no estoy, no voy a ser prejuicioso, no voy a ser mal pensado, eso es pecado grave también. Pero hay que comprometerme con ustedes. Hay que entender bien lo que significa creer. Levanten la mano los papás, los que tienen hijos y están casados por la iglesia. Mi madre. Ay, Señor. Padrinos que están casados por la iglesia. Levanten la mano los que tienen pareja, los que tienen enamorado, enamorada, novia, conviviente. Levanten la mano, sin miedo, no les vamos a juzgar. No les voy a juzgar, pero ya está racional. Porque él habla de la razón. La fe trabaja con la razón. No trabaja de otra manera, mis hermanos. Todo lo que estoy hablando yo, de la razón. ¿Sí? Este sigue. Tiene pleitos, pues no hacen caso a Dios. Pleitos, no divisiones, no peleas. Puede ser que hayan esas cosas en tu vida, ¿está? Pero animarse, podemos cambiarlo. No somos perfectos, ciertamente, pero podemos aprender, porque vemos. Termino con esto. Es fácil ver quién sí hace caso a Dios. ¿Qué viene del Espíritu Santo de Dios? Amor, paz, amabilidad, bondad. Sí, misericordia, compasión, justicia, verdad, fidelidad, respeto, dominio propio, todas cosas buenas. De Dios viene eso, cosas buenas. ¿Y tú crees en qué? Esfuerza por valorarlas. ¿Están viendo la imagen del Señor de milagros? Bueno, mejorado con el allí. El resto del año tenemos ahí adelante, se llama cruz del altar, esa cruz que está allí. No es cruz, es crucifijo, que es distinto, ¿no? Una cruz, dos palos, crucifijo con el cuerpo de Cristo, crucificado, crucifijo. Bueno, ¿no les dice algo ver esa imagen? Yo entiendo esto así. Esa imagen me recuerda, no sé si será hecho de madera, de, ¿cómo se llama ese material que hacen ahora un montón de cosas? Como plástico, ¿no? Porque no sé, bueno, puede ser, no. Fibra de vidrio, no sé de qué material será. Yo no pienso en eso, yo pienso en lo que significa, lo que ha pasado hace casi 2000 años. Dios me ama tanto que entregó a su único hijo a morir por mí. Yo soy pecador, yo soy frágil, que a veces me olvido de él, que a veces le niego, que a veces me opongo a él, que a veces soy terco, rebelde. ¿Cuánto valgo para Dios? Hay que valorarlo, hay que apreciarlo, ¿ya? Por eso la misa los domingos, la misa todos los días, ojalá leer la palabra de Dios, mucha sabiduría. ¿Algo no entiendes? Búscanos, haznos trabajar. El rector del seminario cuando estudiaba decía, bromeándonos, 10 años estudiando para media hora de misa. Pues no, no solo sabemos hacer misa, pero si no nos buscan, yo feliz, descansado. Bueno, y ustedes mismos podrían avanzar mucho en la fe, ya, a ponerle ganas. Compromiso de los más y padrinos principalmente, no únicamente, principalmente, ya. Pero recuerden, sin Dios, nadie da lo que no tiene, dice Jesús en el Evangelio, nadie da. Hay que tener a Dios primero. Sí, si aquí en Tomayo, no sé, de pronto vengan de otras partes, no, los tambinos que se han enamorado, no, igual allá en el campo, donde estén, busquen a Dios, no se cansen. Este mundo hoy, esta sociedad de hoy necesita mucho de Dios, porque el demonio nos está ganando, el mundo nos está ganando. ¿Sí? Ejemplito, 31 de octubre. Papás cristianos católicos llevando a sus hijos a entregarlos al demonio. Vean que no digo eso para asustarles, es una cosa real. Infórmense qué día del año se reportan más niños desaparecidos y sacrificados en los Estados Unidos. Infórmense. No, los niños no entienden, pero tú sí. No seas opa. ¿Ya? No. Es que no entiendes lo que. No, es que sí, en principio así, visto desde lejos, puede ser que no sea malo. Cuando tú estudias, analizas, no, lo ves, te informa bien. Ah, caray. Había más cositas.
que no era más una fiestita inocente, no, de inocente no tiene nada. ¿Sí? Bueno, nos sigamos al mundo. Hay que seguir a Dios. ¿Está bien? Aunque cueste, ¿ya? Ánimo. Ahora sí, vamos a hacer el rito de bautismo. Todavía quiere, ¿no? Ellos vienen a pedir para sus hijos alejados a la iglesia de Dios el bautismo. Muy bien. Papás, al pedir el bautismo, primero papás, padrinos después, se comprometen a ayudar a sus hijos, a educar a sus hijos en la fe de nuestra iglesia cristiana católica. Se comprometen a enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los papás de sus hijos en esta tarea formativa? Muy bien, la comunidad católica, cristiano católica, les acoge con alegría. Ahora les vamos a signar con la señal de Cristo nuestro Salvador. Después de mí van a hacer lo mismo, papás y padrinos, ¿ya? A sus hijos y hijas. Ahora vamos a hacer las renuncias al mal, al pecado, a Satanás. Responden diciendo, sí, renuncio. ¿Renuncia al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no domine en ustedes? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Todos de pie, por favor, vamos a profesar nuestra fe. Responde, sí, creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos podríamos profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Papás, padrinos, quieren por tanto que sus hijos y hijados sean bautizados en esta fe que juntos acabamos de profesar. Sí. Se van a sentar, les van a llamar. Jimmy, ¿les llamas? En silencio, vamos a hacer oración. Antes de fallar. Se acercan así como les va llamando, ¿ya? El primero será el modelo, pero les digo de todos modos. Thank you.
entendamos la fe, no entendamos las implicancias de la fe. No la fe palabra bendita, no la fe para posición, no, la fe se vive todos los días, se vive. La fe, díganme ustedes, ¿qué entidad pública, qué institución terrenal habla de principios, de valores, de moralidad, de misericordia, de justicia, de verdad? La iglesia lo hace. En cada oración que hacemos, cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando leemos la Biblia, está. Para que tú te hayas pedido cuencos, le sabe Dios quién, que la fe solo se vive en el templito, ya no es problema, pues nuestro. Cosa responsabilidad tuya, que tienes que aclarar eso, que tienes que mejorar eso, ¿ya? No olvidemos, compromiso. Los que se han bautizado, de pie. Reciban la luz de Cristo. E insistir luego en el compromiso. De verdad, esto es algo de sentido, de lógica, como dicen los chicos, ¿no? Que se ve todos los días. Los papás quieren lo mejor para sus hijos. Pero recuerden, no podemos darles lo mejor sin el mejor. No podemos darles lo mejor pensando solo en un material que cambia, que pasa, que acaba. No podemos, de verdad. Si no vivimos con Dios, no. Ahora ustedes han mirado. ¿Quiénes tienen orquesta? Levanten la mano. ¿No tienen orquesta nadie? ¿Sí orquesta vos, eh? Oh, mentirosos que son. Son falsos de la madre. Ya, por mentirosos, que tienen orquesta van a dar el 10% de su gasto de limosna, ¿ya? Por falsetes. ¿Van a ir a bailar? Ya les dije, es con orquesta. Bueno, van a ir a celebrar, está bien, de verdad. Qué bonito, qué chévere. Pero no como bonito, pues. Yo quiero que esté feliz siempre. Es tonto
buscar la felicidad de un ratito nada más. Que sea bonito para él también, que sea bonito compartir, sin excesos, sin el demonio, ¿sí? Para que mañana cuando se levanten, ojalá temprano, y vengan a misa, la mente fresca, el corazón tranquilo, tu estómago, tu hígado, tus riñones no inflamados, ¿sí? Tu bolsillo intacto porque no te has excedido. La idea es esta, así se celebra bien. Si no, yo no sé cómo se le puede llamar celebrar a un momento, ¿no?, que nos lleva al sufrimiento, al dolor, ¿no?, a la ruptura con los nuestros. No se puede llamar celebración eso, ¿ya? Tenga bonita celebración. Les doy la bendición. Pueden apagar sus velitas. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. ¿Han traído su recordatorio para bendecirlo? Felicitaciones a los recién bautizados. Thank you.
Fernández Ramos, a los padrinos Marx Chavallo
A los padrinos de igual manera, Lenin Zorrilla Cuba y Susan Mancha. Sin antes, estimados familiares, vamos a dar la bienvenida a cada uno de ustedes. A nombre de los padres, el señor Samuel Rubén Fernández Lobos y la señora Ruth Ñawincopa Hilario. Las palmas para los familiares y para todos los presentes. Las palmas. Bien, por lo tanto, familiares, vamos a dar por iniciado esta ceremonia. Vamos a suplicar, por favor, a los padrinos, a los papás y a los niños que hoy día se han bautizado. A ver, todos de pie, por favor. Fondito musical, por favor. Bien, vamos a agradecer en primer lugar al padrino de Yamilé Rossi Fernández Ñawincopa, a sus padrinos, al señor Lenin Zorrilla Cuba y a la señora Susan Mancha Fernández. Suplicamos, por favor, pasemos a la pista o a la parte central, por favor. Las palmas para Yamilé Rossi y su madrina, la señora Susan Mancha. Su padrino, el señor Lenin Zorrilla, de igual manera, las palmas. Bien, hay más todavía, hay más todavía. Vamos al llamado a Dairo Rubén Fernández Ñawincopa. A ver, Dairo, pase, hijo. Dairo, muy bien, muy elegante, muy bien, Dairo. Vamos a llamar a su madrina, a la señora Raimunda Fernández Ramos. Las palmas para Dairo y su madrina, la señora Raimunda Fernández. Las palmas, por favor. A continuación, también la invitación a la niña Rose Camila Fernández Ñawincopa, a su padrino Marx Chavallo Fernández. Las palmas para Rose. Vamos a, por favor, acompañar a todos los presentes. El baile por aniversario, más aniversario, por nuestro bautizo. Siempre acompañando con las palmas, por favor, familiares presentes. Vamos. Saludo también para los flamantes padrinos. Veremos, alegría, las palmas. Yamilé Rossi, Dairo Rubén y Rose Camila, gracias. Yamilé, Dairo, a los padrinos. Yamilé Rossi, para el día que queda, recuerdo para la ciudad juntamente Mancha, con sus padrinos. De igual manera también para los padrinos. Felicidades, siempre con la bendición de nuestro Todopoderoso. Para Ricardo Chaguayo, como ser, y Raimunda Fernández Ramos. Rose, Dairo, Rose, Rossi. Hoy día, pues, ¿quiénes son? Los niños del futuro de mañana. Gracias a Yamilé, a Dairo y Rose. Thank you.
y las felicidades a los padrinos. A nombre de los padrinos, un abrazo para siempre. De igual manera, a nombre de todos, estamos presentes. Sin antes agradecer el agradecimiento muy eterno a nombre de sus queridos padres, el señor Samuel Rubén Fernández Lobos y la señora Ruth Ñaurincoca Hilario. Pasemos, por favor, a la mesa principal juntamente con sus madrinas. Muchísimas gracias. A continuación, familiares presentes, vamos a suplicar para poder realizar el brindis general a cargo del señor Samuel Rubén Fernández, papá de los niños y de las niñas. Por lo tanto, las palmas, papá de Yamil, Yamilet, Tajiro y Rose. ¿Quién puede tener la oportunidad de hacer brindis? Agradeciendo a todos los presentes, de igual manera a sus compadres. Las palabras de parte del señor Samuel Rubén. Bueno, ante todo, primeramente, buenas tardes con todos. Agradecer a Dios y agradecerles a todos los familiares por acompañarnos en esta pequeña reunión. Y agradecerles a todos los familiares en general. Bueno, en esta oportunidad me tocó hacer el brindis de honor por el bautizo de mis tres pequeñas hijas, y lo vamos a hacer arriba, abajo, al centro y adentro. Salud, salud, y el brindis correspondiente para los recién bautizados, para Rosy, Dayiro, a ver, con todos, el brindis a cargo del papá. A ver, señores familiares bautizados. Un saludo de la parte de los... También agradecer a nuestros profesionales Nuevo Sonido Bancario. Hoy día pues estaremos bailando hasta las últimas consecuencias con la Orquesta Internacional Nuevo Sonido Bancario. Felicitaciones, maestros, y hoy día pues recién iniciamos esta ceremonia o esta actividad por su bautizo de Rosy, Dayiro y Camila. A ver, a nombre de los padrinos, a nombre de los papás, podemos ubicarnos a todos los presentes, por favor, quienes están llegando recién, tomen asiento, para poderlos, a ver, la familia, hoy día pues vamos a tener un almuerzo. Aprovecho, rico, rico. A comer. A los recién bautizados también ya, los flamantes padrinos en la hora del almuerzo, ¿no? Claro, en la hora. Felicidades a los flamantes padrinos. Thank you.
Vamos, la orquesta. Pero para celebrar también a los padres, se lo recibimos.
Bachido y Gabriel Rossi. Siempre con la Orquesta Internacional Nuevo Sonido Huancayo. Muchísimas gracias a todos los presentes. Hoy día pues, dejarle a distancia el cumplimiento. Cumplimiento. Luego llegan los regalos. Los regalos de los padrinos. Felicidades a los padrinos y para sus ahijadas. Susan Mancha.
derecha. Esas palmas ya se presenten. Iniciamos. Con su regalo para su entrada. Y a Miguel Rossi Fernández Ñaulus Copa. Adelante, maestro. Para Darío, ¿cuánto Darío? ¿Quién?
sobrinos, al señor Ricardo Chaguayo Ponce y a su esposa, la señora Raimunda Fernández Ramos. Presente para su invitado, Dayiro Rubén. Manda Dayiro. Ahí está Dayiro. Se viene para Dayiro. Muy bien, Dayiro. Felicidades. Palmas para Dayiro. Palmas para Dayiro. En este gran bautizo de Dayiro. Thank you.
presente en este gran bautizo de Yaminer, Ros y Tajiro. Gracias a todos los familiares que venían con este presente en su bautizo de sus hijas, de sus engreídas, de la señora Ruth de Abincope y Gario. Muchísimas gracias. A ver, Tajiro, después revisa los regalos. Atentos con los ojos de Tajiro. Estamos caja fuerte. Contentos y felices, gracias a todos los invitados hoy día en la ceremonia de nuestros niños. Muy bien, también se va listando la familia Fernández, listos y prestos para que ellos salgan también con su presente. Gracias a la familia Fernández, muchísimas gracias. Thank you.
gracias a la familia Fernández. Gracias, gracias para toda la familia Fernández. Sigue los regalos. Desde Huanca. Ya estamos con seguridad. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.
Gracias, Orquesta Internacional Nuevo Sonido Huancayo. De parte de los padres. Los padres de los recién bautizados con el niño. De parte de los padres. Y a Rosy, Danilo Rubén. Padrinos. Rose Camila. Gracias. Continúan llegando más familiares y se suman a la grada cervezada. Ya también contamos con los flamantes padrinos. Saludito para el Camino Cuba.
familiares, de parte de los padrinos, de igual manera de los papás, de los tres recién bautizados, con presente a cada uno de sus compadres. Muchísimas gracias. Y seguimos con la gran cervecera. Vamos con más cajitas de cerveza. Felicidades también para los recién bautizados, para Yamilé Ross, para Dayiro Rubén Ross Camila. Muchísimas felicidades para los recién bautizados. Y también para Juan, digamos, por favor. A todos los familiares de los señores Samuel Rubén Fernández, la Ronda de Copa. A ver, todos los familiares, para sus bendecidas, a los papás. Gracias, también a la orquesta. Vamos a avisarnos. Llega. Muchísimas gracias.
Jesús Santiago, para la familia de parte de los señores padres de los que recién bautizaron. Gracias a todos ellos por su alegría. A toda la familia. Ya iniciamos, iniciamos. Papá, muchísimas gracias. De Sabadito, mi papá, toda la linda gente de Huancavelica. Thank you.
Yamile Rossi, Dayiro Rubén, Ramos Camino, gracias a los padrinos, al señor Lenis Ovina Cuba y a la señora Susan Mancha Fernández, al señor Ricardo.